Bien, damos el inicio correspondiente a esta unidad que es justamente en referencia a lo que es la confiabilidad y la validez de un determinado instrumento. Pues sobre todo instrumentos de tipo de enfoque cuantitativo. A la hora de realizar una investigación, nosotros implementamos algunos instrumentos como ser una guía de encuesta, un cuestionario con escalas, puede ser un test o una prueba objetiva, en las cuales tendría que ser justamente, ¿no?, medido la confiabilidad. Y la confiabilidad corresponde a la consistencia interna de un determinado instrumento, si es altamente fiable o no, vale decir que los ítems estén relacionados entre sí y que corresponde justamente a un cierto coeficiente. Ese coeficiente es denotado y conocido como el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach mide la fiabilidad o confiabilidad de un determinado instrumento. La validez corresponde a si dicho instrumento justamente ha sido implementado, no a la muestra en sí, sino a otros elementos de la población en una determinada prueba piloto, y ver justamente si estos datos recaen justamente en el constructo mismo del instrumento, ¿vale? Si es válido, si está bien construido, es válido si un par de jueces vayan dando la revisión correspondiente o el visto bueno en sí. El objetivo de esta unidad corresponde a diseñar instrumentos de investigación para su validez y confiabilidad. La aplicación del coeficiente alfa de Cronbach. El coeficiente de correlación de Pearson corresponde a medir, en este caso, tanto ítems pares como ítems impares, la correlación que existe, ¿no? Y esa correlación puede ser negativa, puede ser cero o puede ser positiva. En el rango de menos 1 a 1 en sí. Entonces, esa consistencia interna de los valores, obviamente en relación a la recopilación de una prueba piloto de datos, mide si están estrechamente relacionadas entre sí. Por lo general, el coeficiente de correlación lineal de Pearson debía darnos justamente más cercano a 1 en sí. ¿No? Es decir, 0.95, 0.80, 0.75, que son los coeficientes cercanos a 1. Y en el sentido de que existe una correlación lineal 0 en sí, 0, entonces implicaría de que no están relacionadas, ¿no?, los ítems en sí. Es decir, no hay una consistencia interna muy buena. Por otro lado, el alfa de Cronbach mide justamente también esa interrelación que existe entre ítems. Y la parte muy importante es ver la variabilidad que existe, ¿no? Es decir, en relación a las escalas de valores que se vayan tomando en cuenta. Eso, el investigador es el que propone justamente cuáles van a ser los valores, ¿no? Si son dicotómicos, por ejemplo, si no, el valor de sí tomaría el valor, supongamos, de 1 y el no, el valor de 0, ¿no? De ceros y unos en realidad, ¿no? Si es que se tiene una encuesta o un cuestionario con esa escala dicotómica. Puede ser tricotómica, sí, no, ninguno, sí, no, tal vez, ¿no? Entonces ahí, ¿por qué no tenemos un nivel de 3 en realidad, ¿no? Pero pueden utilizar también escalas Likert, ¿no? Las escalas Likert, por ejemplo, muy bueno, regular, malo, necesita apoyo. Tiene una escala del 1 a 5 en este caso. O puede ser muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Ese también es otro tipo de escala Likert, ¿no? Bien, entonces, elaboración de instrumentos. Se presenta dos fases, una fase cualitativa, que es la elaboración de contenido, es decir, de las preguntas de los ítems, y otra fase que es la cuantitativa, ¿no? Medir el alfa de Cronbach. Dos fases muy importantes en sí. Bueno, ¿cómo nosotros elaboramos un determinado instrumento de investigación? Obviamente, a partir de los parámetros de la matriz de operacionalización de variables, y que cada uno de los indicadores confluye o corresponde a ciertos ítems, ¿no? Es decir, en base a los indicadores nosotros vamos formulando las preguntas. Pueden ser preguntas cerradas, abiertas, pueden ser justamente indicadores de observación, probablemente para un instrumento o una base, en este caso, de guía de observaciones estructurada o semiestructurada. Para una batería de preguntas de una determinada entrevista, que son justamente preguntas abiertas que pueden dar lineamiento a
recolectar datos en relación a la temática de investigación que se está suscitando. Entonces, la primera fase es el objetivo teórico-constructo. Entonces, al construir un instrumento se debe tener claridad de los objetivos de investigación. Es la parte muy importante, ¿no? Por lo general, son cinco elementos, ¿no? La temática, la formulación, el objetivo general, lo que es la hipótesis o idea a defender y finalmente población y muestra. Entonces, es bien importante tomar en cuenta, a partir de los objetivos de investigación, qué es lo que se quiere en este caso, ¿no? No olvidemos que el objetivo general se formula el qué y para qué, y los objetivos específicos corresponden a la pregunta cómo, ¿no? Si se quiere investigar, identificar, analizar, pero cómo en realidad, ¿no? Entonces, mediante, a través de, por medio de. Entonces, son formulaciones estrictas en este caso que se deben de tomar en cuenta para la elaboración y formulación de objetivos de investigación. Una parte muy importante es la dimensión, que es un aspecto, la faceta especificable de un concepto. La formulación de la dimensión dependerá cómo ha sido definido el constructo. Bueno, en este caso es bien importante, ¿no? Porque cuando nosotros realizamos una matriz de operacionalización de variables, tenemos la hipótesis se formula en base a los elementos de las variables, los conectivos lógicos, las unidades de análisis, el espacio, en este caso temporal y espacial. Entonces tomamos en cuenta estos elementos y y son muy importantes, por ejemplo, en este caso las variables. Cada una de las variables tiene una definición conceptual. Y a partir de la definición conceptual, tomamos en cuenta, entendemos justamente qué significa esa variable, podemos ir identificando las dimensiones, ¿no? Las dimensiones. ¿Y qué es una dimensión? Aquel conjunto de indicadores. Es así que una matriz determinada contempla lo que es la variable, una definición conceptual, obviamente en base a un autor. Hay una definición operacional, como Hernán Sampieri lo menciona también, ¿no? Es decir, cómo yo voy a medir es determinadas variables, si va a ser en base a un cuestionario, un test, una encuesta. Y contempla justamente dimensiones, indicadores, lo que son las escalas, lo que son justamente técnicas e instrumentos correspondientes. Entonces, la unidimensionalidad se refiere también a la medición del instrumento de escala o índice, que ese índice toma en cuenta una característica y un determinado instrumento tiene un objetivo de medir, ¿no? Es decir, atributos ya sean considerados multidimensionales. Constructos complejos también existen dentro de una determinada investigación, como por ejemplo, si alguien desea indagar en relación a la personalidad, las dimensiones, por ejemplo, es entender justamente qué significa personalidad según autor, una definición conceptual y podemos identificar las dimensiones. A partir de esa definición conceptual, como por ejemplo, vamos a tomar en cuenta la inteligencia, el autocontrol, la motivación y entre otros elementos, ¿no? Que requieren de varias escalas unidimensionales. Entonces, bien importante tomar en cuenta que toda herramienta debe recolectar datos estrictamente relacionados con fines, en este caso de la investigación, ¿no? Que obviamente es muy importante la recolección de datos a partir de la contrastación de la hipótesis. Entonces, cuando nosotros vamos formulando hipótesis de investigación, tendríamos que evidenciar, en este caso, contrastar si efectivamente o evidentemente la prueba en sí, ¿no? La hipótesis es cierta o es falsa en realidad. Entonces, una hipótesis es obviamente es una respuesta tentativa, anticipada, antelada, ponga esta en prueba y obviamente es la respuesta en relación a la formulación del problema. Entonces, como bases tomamos en cuenta, importante, los objetivos de investigación, las teorías, las definiciones unidimensionales del constructo, que eso ya procede también, ¿no? Por parte del investigador. También se lo conoce como el primer set de ítems, es decir, el conjunto de ítems, ¿no? También llamados reactivos. Una vez que ya se comprenda muy bien las variables, ya tengo identificadas las dimensiones e indicadores, voy a la siguiente fase justamente que corresponde a ir desarrollando los ítems, ¿no? Las preguntas, ¿no? Los reactivos. Entonces voy seleccionando estos ítems y voy construyendo. Si es una encuesta o una batería de preguntas para una entrevista, ya sea individual, colectiva o entre otros.
La segunda fase corresponde, ya tienes redactado el instrumento, entonces la validación por juicio de expertos es bien importante. Cuando se finaliza la primera redacción del instrumento, se somete a un juicio de expertos. Los expertos son personas, ¿no?, cuya especialización y experiencia profesional académica o investigativa está relacionada al tema de investigación, que les va a permitir justamente valorar el contenido, la forma de cada uno de los ítems. Si están de manera correcta formuladas, tiene claridad, tiene justamente lo que es comprensible, no tiene ambigüedades, es la parte muy importante. Entonces los jueces hacen esa revisión, en este caso, de su instrumento, en un cuadro de un formato de guía de observación para jueces y expertos, que es la siguiente, y que toma en cuenta también algunas observaciones que también pueden darles, ¿no?, algunas luces los expertos para el análisis correspondiente más adelante, ¿no? Como por ejemplo una opción es a través de la medida de capa de Cohen, la cual puede ejecutarse con el programa SPS. Y aquellos que tienen la versión 25, tenemos el SPS, por ejemplo aquí, una ventana de resultados, y aquí tenemos la ventana de la vista de datos, tenemos una vista de variables. Entonces aquí es donde vamos a ir identificando cada uno de los ítems y vamos a ver justamente y ir midiendo los instrumentos. Nótese que estamos hablando de instrumentos netamente cuantitativos, los que son medibles, ¿no? No podemos medir, por ejemplo, preguntas abiertas, ¿no? Eso ya corresponde justamente al juicio de los expertos, ¿no? Si esas preguntas están bien correctamente formuladas, tienes relación al tema de investigación, estás relacionado en concordancia con el objetivo o los objetivos de la investigación, es la parte fundamental. Es el lenguaje, el estilo, redacción del instrumento que realiza la validación exclusiva de un grupo de jueces de expertos. La validación puede realizarse también a través de grupos focales, los cuales se les preguntará sobre la interpretación que dan justamente, ¿no?, a cada uno de los ítems. Entonces estos jueces dan la certeza, el estilo de redacción en relación a sintaxis, semánticas, y que está comprendida justamente, ¿no?, por ese grupo objetivo. Respuestas, pueden existir algunas erróneas en una prueba de conocimientos, puede ser resultado de una errónea redacción o de taipeo, ¿no? Por lo tanto, puede, por parte de aquellos sujetos que se está implementando, a la hora de hacer una determinada entrevista o encuesta, puede ser de que existan términos, palabras que no los puedan entender. Entonces, es bien importante que el instrumento sea comprensible a la población objetivo, ¿no? Si voy a dirigir justamente a docentes, a administrativos, o a directores, o voy a dirigir a padres de familia, o a jóvenes universitarios, o estudiantes del nivel de secundaria, o estudiantes del nivel de primaria, entonces hay que ver muy bien en relación a quiénes está dirigido, ¿no? Aquí se tiene un ejemplo de un formato de validación de instrumento por juez o por expertos. Es una guía de observación para el instrumento D, ¿no? Ahí puede ser test, prueba, cuestionario, encuesta. Tiene objetivo, ¿no?, objetivo de investigación, y tiene los criterios a evaluar. El ítem número 1, 2, 3, así sucesivamente va creciendo. Sí, no, sí, no. ¿Existe claridad en la redacción? Si es sí o no, ¿no? Coherencia interna, sí o no. Sesgo, inducción a la respuesta. Una redacción adecuada. Si atribuye justamente, contribuye a los objetivos de investigación, contribuye a medir el constructo del estudio, entonces aquí los expertos son los que van marcando, ¿no? Van marcando en cada uno de los ítems, es decir, las preguntas de su encuesta o cuestionario o preguntas abiertas para una determinada entrevista. Algunas consideraciones generales o probablemente algunas observaciones en cada uno de los ítems. Si se debe eliminar, ¿no?, o debe ser modificado, o tomar en cuenta, ¿no?, la parte de esa evaluación misma del ítem. Algunas instrucciones que orienten claramente a responder el cuestionario, ¿no? La secuencia de ítems es lógica, sí o no, la cantidad de ítems es adecuada. Mínimamente el rango de 15, ¿no? 15 preguntas, ¿no? El rango de 15 a 30. Si son encuestas o cuestionarios, ¿no?, pero con escalas. Por lo general también va a depender mucho del enfoque de investigación. Si es netamente cuantitativo, obviamente con escalas, ¿no? Preguntas cerradas, ¿no? O probablemente con selección múltiple. En los otros casos será, pues, si es un enfoque mixto,
tendría un instrumento, supóngase, un cuestionario con preguntas o ítems cerrados, como también puede existir preguntas abiertas, ¿no? Ese es un instrumento tipo mixto en realidad, ¿no? O sea, obviamente en relación al enfoque mixto, ¿no? Cuanticualitativo. Ahora, si son simplemente preguntas abiertas, obviamente netamente el enfoque es cualitativo, ¿no? Porque va a existir varias respuestas en relación a las entrevistas que se vaya a desarrollar. Ahí toma en cuenta los jueces, hace su firma correspondiente, el siguiente juez de la misma forma nuevamente inicia, qué criterio se va a evaluar, así sucesivamente, ¿no? Entonces, el juicio de expertos permitirá al investigador mejorar los instrumentos en cuanto a los aspectos de contenido, la dimensión teórica del constructo, selección de los ítems y la forma y el estilo de redacción misma. Una tercera fase ya es la prueba piloto, es decir, llevar a cabo, verificar si evidentemente determinado instrumento tiene una fiabilidad, ¿no? Y para eso hay que realizar justamente una prueba piloto, ¿no? Es decir, en la misma población, pero no en la muestra en sí. Obviamente, si la población, eso va a depender mucho del tamaño de población. Imagínense tener una población de 2.000, 1.500, etcétera, pues necesariamente debo de calcular un tamaño de la muestra, ¿no? Ahí saldría, por ejemplo, 250, 150, depende mucho de los niveles de confiabilidad del error de estimación, pero hemos mencionado en unas sesiones anterior que por lo general se hace al nivel de confiabilidad del 95%, con un error de estimación del 5%, tanto probabilidades de éxito y fracaso, PIQ, que suman igual a 1, ¿no? Es decir, 0.5, es decir, sí, un 50%, ¿no? Entonces, con esas características determinamos la muestra, ¿no? Y para una prueba piloto tomamos elementos o sujetos, ¿no?, similares a la muestra que se va a indagar. Y en esa prueba es donde implementamos, ¿no? Recolectamos los datos informativos. Es decir, pongo a prueba el instrumento, ¿no?, bajo las mismas condiciones. Bueno, la cuarta fase es la validación psicométrica. Es una fase que toma en cuenta, referencia. Una vez recolectados los datos, pasamos justamente a la medición misma. Y la medición se aplica mediante el alfa de Cronbach. Y el alfa de Cronbach es lo que mide, es obviamente, los valores numéricos de las escalas. Bueno, si hablamos de escalas, Likert, por ejemplo, es una herramienta de medición para medir actitudes, ¿no?, medir justamente y conocer el grado de conformidad del encuestado. Por ejemplo, aquí tenemos las escalas, ¿no? Totalmente desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, son escalas Likert, ¿no? De nivel 5. Entonces, el uso de las escalas Likert podemos utilizar en los ítems para medir diferentes aptitudes del encuestado, como ser, en este caso, el nivel de acuerdo de la afirmación, la frecuencia que realiza cierta actividad, nivel de importancia, valoración del servicio, producto, probabilidad de realizar una acción futura. ¿Y cómo nosotros hacemos el tratado de los resultados? Por ejemplo, aquí se tiene unos ítems que son puntuaciones de las escalas. Por ejemplo, en la pregunta número 1, ¿no?, menciona, y tenemos escalas muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Es una escala Likert en sí, ¿no? Por ejemplo, el muy de acuerdo toma el valor de 1, el de acuerdo 2, ni de acuerdo en desacuerdo 3, en desacuerdo 4, muy en desacuerdo 5, en relación a este ítem. Si podemos comparar, por ejemplo, con el ítem número 3, ¿no?, como ustedes pueden observar, muy de acuerdo en el ítem 1 tomaba valor, justamente valor numérico 1, pero aquí ya toma el valor de 5. Miren, como pueden observar, toma el valor de 5, ¿no? De acuerdo, ya es el nivel de 4, aquí era de 2, ¿no? Ni de acuerdo, en desacuerdo se mantiene, sigue siendo 3. En desacuerdo, nivel 2, muy en desacuerdo, 1. Entonces, estos valores numéricos que se los dotan, que se les asigna a cada una de las escalas, esos son los valores numéricos que se van anotando, ¿no? Es decir, cuando alguien va a realizar una encuesta, obviamente van a haber opciones, y en relación al ítem, en este caso, ¿no?, en relación a los ítems, cómo se van formulando, ¿sí? ¿Quién tiene mayor prelación en sí a tomarse en cuenta? Y eso es lo que mide el alfa de Cromas, ¿no? Esos resultados. Por ejemplo, aquí 1, en el ítem 2 vale el valor de 2, en el ítem número 3 vale el valor de 1, en el ítem número 4 el valor de 3, en el 5, 1, en la 6, por ejemplo, el valor de 1, en la 7 el valor de
2 y en el número 8 el valor de 1, ¿no? Ahí, por ejemplo, como pueden observar, los que están marcados de color rojo son las respuestas de un determinado encuestador, de un encuestado, y los valores son valores numéricos, ¿no? Por ejemplo, aquí se va sumando 1 más 2 más 1 más 3 más 1 más 1 más 2 más 1, etcétera. Eso es igual a 12 en realidad, ¿no? El valor de 12. Entonces se considera una puntuación, en este caso alta o baja, según el número de ítems o afirmaciones. Por ejemplo, en la escala para evaluar justamente actitud hacia este ejemplo, que corresponde a organismo tributario, la puntuación mínima es de 8, ¿no? Y la máxima será de 40. ¿Cuándo va a ser máxima? Cuando obviamente todas las opciones de 5, de nivel 5, vayan a ser a responderse en este caso, ¿no? Entonces ahí se tiene un rango, ¿no? De actitudes, por ejemplo, ¿no? Muy favorable y, no, y desfavorable en sí, ¿no? Niveles en este caso de 12, en este caso corresponde al valor mínimo de 8, y tenemos aquí 12, ¿no? Perdón, 40, ¿no? 40 es el valor máximo de estos ítems, ¿no? Aquí tenemos 8 ítems como ejemplo, y el valor mínimo es de 8, ¿no? Cuando todos tienen igual a 1 en sí, ¿no? En este rango, por ejemplo, se ha determinado las respuestas suman el valor de 12. Aquí está el valor de 12. Entonces se puede decir, en relación a esa primera respuesta, que está muy cercano en este caso, ¿no? A una actitud muy desfavorable en sí, ¿no? A no tender justamente a una actitud muy favorable. Si alguien hubiese tenido una puntuación, por ejemplo, de 37, ¿sí? Su actitud se calificaría como sumamente favorable, es decir, muy cercano en este caso, ¿no? Entonces, en la escala de Likert a veces se califica el promedio resultante de cada escala mediante la sencilla fórmula, que es la puntuación total respecto al número de afirmaciones. Entonces, las puntuaciones se realizan en el continuo, por ejemplo, del intervalo del 1 al 5, de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, aquí he obtenido el valor de 12, sería la puntuación total, ¿no? Dividido entre la cantidad de afirmaciones, que son 8 en realidad, ¿no? Y se toma en cuenta 1.5 en sí, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene el valor de 1 y por qué el valor de 5? Porque es 8 sobre 8 es 1 y 8, en este caso 40 dividido entre 8, eso es 5, ¿no? Entonces ahí se puede ir reduciendo también, ¿no? Los rangos en relación a intervalos muy, muy concretos. Tomamos en cuenta preguntas en lugar de afirmaciones en la actualidad de la escala original de frases, como por ejemplo, ¿considera usted al conductor del programa, etcétera, etcétera? Aquí por ejemplo tenemos el muy buen conductor, nivel 5, ¿no? Buen conductor 4, regular 3, mal conductor 2 y muy mal conductor 1. Ese también es una escala Likert, ¿no? De nivel 5 en realidad. El instrumento cuestionario es un conjunto de preguntas que se confeccionan de la información según a un objetivo concreto, ¿no? Existen numerosos estilos, formatos de cuestionarios en la actualidad que se realiza mediante un instrumento. ¿Qué tipos de preguntas puede existir en un cuestionario? Preguntas abiertas o de desarrollo, preguntas cerradas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de preguntas abiertas, cerradas, o pueden ser mixtas en realidad un cuestionario, ¿no? Es decir, de un enfoque netamente mixto. Si son netamente cerradas, obviamente bajo un enfoque netamente cuantitativo. Y si son abiertas, netamente bajo un enfoque cualitativo. En las cerradas, por ejemplo, tenemos elección única, dicotómicas, politómicas, de elección múltiple, de ranking, de escala numérica, nominal o de Likert. Entonces ahí tomamos en cuenta la estructura también del cuestionario, que son las preguntas, categorías de respuestas que deben ser elaborados por el investigador. Básicamente toma en cuenta una principal portada, ¿no? Introducción, instrucciones y el agradecimiento final, ¿no? Una portada, por ejemplo, incluye una parte de la carátula en general, una gráfica, un logotipo, ¿no? Las instrucciones, el propósito general del estudio, o alguna motivación, preguntas, contemplan abiertas o bien cerradas, netamente, y el agradecimiento correspondiente.
Dentro de la investigación científica tomamos en cuenta por lo general la técnica de entrevista, la técnica de la encuesta y la técnica de observación. La entrevista puede ser una entrevista individual, colectivas, con grupos de panel, ¿no? Hay tipos de entrevistas, ¿no? Entrevista semiestructurada, no estructurada. Y tenemos también instrumentos mismos en relación a una batería de preguntas, una línea base, ¿no? De preguntas abiertas, una técnica que permite obtener la información. Es más personal, es directa y es verbal en sí. Las preguntas pueden ser abiertas en el sentido de que son subjetivas y cerradas porque son muy concretas, en realidad objetivas. Las encuestas es una técnica para obtener información tomando en cuenta una muestra de una población. Y la encuesta corresponde al instrumento de investigación, ya sea una guía de encuesta o también ya conocido como cuestionario, y que se formulan, ¿no? Preguntas cerradas y son más concretas en sí, ¿no? De manera objetiva. La técnica de observación es otra que se utiliza para estudiar muestras de sus propias actividades, permite conocer qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde, por qué, entre otros. En relación al uso de algunos instrumentos para el investigador, ¿no? Como por ejemplo pueden ser fichas de observación, checklist o lista de chequeo, una lista de cotejos, puede utilizar un cuaderno de campo, notas, una cámara reportera, que también van a servir para las fotografías de la evidencia de la investigación, del contexto con quien se vayan trabajando. Entonces, corresponde esa técnica al uso de esos instrumentos. Ahora bien, vamos al proceso de construcción del instrumento, ¿no? En la plataforma he subido también un video. Tenemos aquí cinco elementos principales: temática, la formulación, objetivo general, hipótesis y muestra, población y muestra. Estos son los cinco elementos, un esquema sintético para ir perfilando, en este caso, tener justamente ese bosquejo para ir perfilando, construyendo el perfil de tesis. Tema: estrategias lúdicas de la estadística y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle de La Paz. ¿Cuál es el problema? La formulación principal. ¿Cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle de La Paz durante la gestión 2022? Aquí hay un error de typeo. Está. Sí. El objetivo general. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, no olviden que en relación a las formulaciones existen objetivos y verbos concretos y específicos relacionados, ¿no? Al cómo, qué, cuáles, etcétera. En este caso será demostrar, ¿no? ¿Cómo mejorar el rendimiento? Demostrar que las estrategias lúdicas de la estadística, ¿no? Inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle de La Paz durante la gestión 2022. Como pueden ustedes observar, tanto temática, el tema de investigación, formulación y objetivo general, existe una relación estrecha. Es la parte muy importante. Por lo general, cuando se tienen investigaciones netamente cualitativas, no existen hipótesis. Entonces, ¿de dónde se extraen las variables? Del objetivo general, ¿no? Porque esta es obviamente está relacionada a la formulación del problema central. Entonces, es la parte muy importante, ¿no? Cuando no se tiene hipótesis. Pero en este caso, para nuestro ejemplo, tiene una hipótesis y es la respuesta, ¿no? La pregunta dice, ¿cómo mejorar el rendimiento académico? ¿No? La hipótesis que las estrategias lúdicas de estadística mejoran de manera significativa y directa el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle, sede de La Paz, gestión 2022. Entonces, esta es la respuesta que debería demostrar, ¿no? Concretar más adelante, obviamente ya en la contrastación misma del análisis de los resultados de la investigación. Si voy a aplicar, obviamente, mejorar estrategias, mejorar justamente el rendimiento académico y el rendimiento en los niveles, ¿no? En este caso, nivel cualitativo o cuantitativo, se va a utilizar un test, un pretest o un posttest, una prueba objetiva para medir justamente. Si efectivamente esas estrategias inciden, mejoran, ¿no? En esta temática.
Entonces eso se va a ir viendo más adelante, es el capítulo número 4 de la tesis de maestría, que corresponde al análisis e interpretación de los resultados. Población y muestra, ¿con quiénes se van a trabajar? Claramente están tanto como en el tema, en la formulación y en el objetivo, ¿no? Claramente menciona estudiantes de segundo año, ¿no? De la carrera de auditoría. Si yo tengo la población, primer año, segundo, tercero, etcétera, ¿no? Cuarto. Aquí tengo, por ejemplo, en primer año, ¿no? Paralelo A, B, C, D, ¿no? Es un ejemplo. Tengo las cantidades, tengo un total, es 497, ¿no? Como es mayor a 30, es necesario calcular una muestra. El tamaño de la muestra, obviamente con niveles de confianza o de confiabilidad. Z1.96, error de 0.05, es decir, 5%. Y probabilidades tanto P y Q, ¿no? Ahí, por ejemplo, se tiene, utilizando también el software que hace una de las sesiones les he mostrado, de 497 son 217 estudiantes. Entonces, a 217 estudiantes voy a aplicar instrumentos. Será pues un cuestionario, una guía de encuesta, una batería de preguntas para una entrevista, dependiendo mucho del asunto y del caso, ¿no? Por lo general, puede ser cuestionarios, puede ser una observación, en este caso directa, dirigida, y que esta tiene que ser controlada de la misma forma. Una observación en base a un checklist, puede ser una lista de chequeo, puede ser una estructura de una observación semiestructurada en base a parámetros, qué es lo que se va a observar dentro de los estudiantes en la mejoría misma de esta asignatura y cuáles son esas estrategias, ¿no? Esas estrategias lúdicas que sí efectivizan con mayor preponderancia en su rendimiento académico. Haré justamente probablemente alguna encuesta a los paralelos y obviamente como tengo estratos. Si yo quiero trabajar con todo segundo año o primer año, entonces tendría que calcular una muestra, ¿no? Una muestra de qué tipo. Aquí solamente nos dice 217, tamaño de la muestra, de los 497 estudiantes. ¿Quiénes son o cuáles van a ser los elegidos? Que tienen que ser 217. Entonces eso corresponde a los métodos de muestreo. Método de probabilístico y método no probabilístico, ¿no? Si son métodos probabilísticos, aleatorio simple, sistemático, si es que se tiene una lista, estratificado. Por ejemplo, aquí ya se tiene, ¿no es cierto? Cardex de la universidad ya tiene una lista, ¿no? Entonces puedo identificar, por ejemplo, por estratos en relación al porcentaje, ¿no? El peso porcentual, identificando justamente con este tamaño y ir seleccionando, ¿no? ¿Cuántos son en realidad los de los 217 por cada uno de los paralelos? Eso ya depende mucho del investigador cómo vaya a ir a utilizando. Bueno, este ejemplo muestra cinco elementos, ¿no? Tema, formulación, objetivo, hipótesis, población y muestra. Entonces, en base a eso, ya voy redactando. Como ya tengo una hipótesis, voy a reconstruir en este caso la matriz de operacionalización de variables. Como pueden observar, tengo las variables, una columna de variables, estrategias lúdicas de la estadística, las dimensiones. Estas dimensiones corresponden justamente, ¿no?, en relación a esta definición conceptual. Hay que entender muy bien qué significa estrategia lúdica, qué es estrategia, qué es lúdica, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta variable, ¿no? Estrategia lúdica de estadística. Entonces, ahí corresponde a dimensiones como, por ejemplo, contenido curricular, actividades lúdicas, metodología, estimulación psicocognitiva. Cada una de las dimensiones tiene indicadores, ¿no? Identificación de contenido, lúdico, estadístico, organización, desarrollo, etc. En actividades lúdicas, por ejemplo, será presentación de la actividad, lúdico, estadístico, organización, ejecución, valoración de la actividad. La metodología será participativa activa en aula, aplicación de juegos lúdicos, estadísticos, socialización colectiva. Si es dentro de la dimensión de estimulación psicocognitiva, puede ser la atención del juego lúdico estadístico, cuál es la percepción visual auditiva, ejercitación memorística, práctica creativa, estimulación de procesos cognitivos y estimulación del pensamiento. Entonces, en base a cada uno de los indicadores, y lo estoy remarcando de color rojo ahí, esta columna no necesariamente tiene que estar en la matriz de operacionalización de variables. Es muy importante notar.
Por ejemplo, en relación al indicador, al primer indicador, ¿no? Usted conoce los juegos lúdicos estadísticos, voy formulando, ¿no? Sabe qué es un juego lúdico estadístico, cuál es el procedimiento del juego lúdico estadístico. Usted desarrolla la estadística con juegos lúdicos, conoce usted la ordenación de un juego lúdico, cómo está contextualizado el contenido. Es decir, voy formulando en relación a cada una de estas, ¿no? ¿Cómo está organizado el contenido lúdico? Puedes definir, por ejemplo, el concepto de actividad lúdica estadística, planifica actividades, organiza, delega tareas, desarrolla y desarrolla actividades lúdicas, evalúa actividades desarrolladas en aula, valora la experiencia del trabajo. Esto es en relación a cada uno de los ítems se van formulando, ¿no? Se van formulando las preguntas que el investigador puede ir construyendo. Una vez que se tiene esta idea ya, ¿cuáles serían los posibles ítems o reactivos para qué? Para tal vez probablemente una guía de encuesta. En este caso, por ejemplo, estoy mencionando guía de encuesta. Guía de encuesta, lista de chequeo, ficha de observación como instrumentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la técnica de observación directa, observación documental. Y los instrumentos son, por ejemplo, con correspondencia, una observación directa, una lista de chequeo. En relación a una observación documental, será una ficha de observación. O probablemente pueden ser fichas, en este caso, ¿no? Fichas de resumen. Si es una observación documental, ¿no? Donde se hacen fichas textuales, de resumen, de los autores que van a servir justamente algunas teorías para el marco sustento teórico. Medidores puede ser de presencia. Escala sí, no, a veces, por ejemplo, es una escala tricotómica. Si es de forma adecuada, no adecuada, ¿no? Aquí si tiene una de forma, también, por ejemplo, una escala de 4, muy bueno, regular, malo. Y de esa forma voy proyectando, ¿no? Cada uno de las escalas, medidores y técnicas, instrumentos que voy a ir aplicando. Por lo general no es necesario entrar todas estas, solamente basta una columna que menciona qué técnicas se va a utilizar y qué instrumentos. Con respecto, obviamente, a la primera variable, ¿no? A la segunda variable de la misma forma. La segunda variable es el rendimiento académico, ¿no? Es bien importante identificar las variables dentro de la investigación. Es la parte muy importante. ¿Dónde? Aquí está en la hipótesis de investigación, ¿no? Las variables, ¿no? Este será una variable, por ejemplo. Ya va a depender si es una variable independiente y esta va a ser una variable dependiente. Es decir, rendimiento académico depende de estrategias lúdicas. ¿Y cuáles de estas estrategias lúdicas van a incidir con mayor efecto al rendimiento académico? Entonces, ahí es bien importante identificar como investigadores las variables. Definir de manera muy concreta, es decir, definición o la definición conceptual y a partir de eso identificar las dimensiones. Identificar dimensiones no es nada sencillo, hay que interpretar, en algunos casos tienes que verificar varias definiciones conceptuales de algunos autores, obviamente con un fundamento teórico es bien importante y con la práctica se va a ir identificando, ¿no? Es decir, cuando se tiene mayor entendimiento de la variable vas a poder identificar las dimensiones y cada dimensión contempla un conjunto de indicadores, ¿no? Ese es el procedimiento de esta matriz de operacionalización de variables, ¿no? Tengo variables, debo de entender qué es rendimiento académico, qué dimensiones voy a tomar en cuenta, un cuantitativo y un cualitativo. Si es cuantitativo, ¿cómo voy a medir? La parte del saber, la parte conceptual, el hacer o procedimental. Y lo cualitativo sería el ser, ¿no? La parte actitudinal. ¿Qué posibles ítems podría formular en base a estos indicadores? Por ejemplo, la parte conceptual, yo quiero entender qué es estadística, cuáles son los tipos de estadística, qué es una variable, qué tipos de variables se miden en una investigación, etcétera. Los niveles, por ejemplo, aquí ya cambian con respecto a escalas y medidores. Aquí tomamos en cuenta justamente dentro de los medidores si son de presencia o forma para observación, encuesta. Ahora, si son test de medición, obviamente son de nivel. Se tiene una escala del 1 a 100 puntos. Aquí, por ejemplo, estoy mencionando si va a ser test de medición, el instrumento correspondiente será un pretest y un posttest, ¿no? Es decir, un antes y un después de la implementación misma de esas estrategias lúdicas, ¿no?
Tendría que implementar un antes, voy a hacer una evaluación, un pretest, veo la relación, el diagnóstico en este caso, bien conocido como diagnóstico, ¿no? De conocimiento, si entienden o no muy bien la materia de estadística, etcétera. Y veo justamente las puntuaciones o las calificaciones, ¿no? En el pretest, voy midiendo justamente el, del 100%, la puntuación promedio es de 40 sobre 100, supongamos, ¿no? En los determinados paralelos, en general. Y tendría que efectivizar mediante grupos, como tengo estratos, subestratos. Si voy a trabajar más adelante con grupos de Solomon, son cuatro de, son de nivel 4 en este caso, cuatro subgrupos, cuatro submuestras. Y voy a implementar, ¿no? Es decir, tres grupos, subgrupos serían grupos experimentales y un grupo de control. Al grupo experimental es donde se implementa dicha estrategia, herramienta, ¿no? En este caso, estrategias lúdicas mencionan, ¿no? La temática. Voy implementando, pero hay un grupo, un subgrupo donde no voy a implementar esa determinada estrategia. Es decir, no va a haber ningún cambio, ¿no? Tendría que mantenerse en sí. Entonces, en esa parte es muy importante identificar, y es conocido como los grupos de Solomón, ¿no? Si alguien lo ha visto. Ahora, por lo general, también en otras investigaciones solamente trabajan con dos muestras, ¿no? Un grupo experimental y un grupo de control, ¿no? Entonces mayormente se va realizando. Ya tengo los ítems, ¿no? Tengo los ítems. Obviamente esta columna que está remarcada de rojo no necesariamente está en la matriz, ¿no? Sino me ayuda a formular, ¿no? En base a cada uno de los indicadores, los ítems, las preguntas. Bueno, de todo ese conjunto de ideas que ya tengo preguntas, obviamente en relación a cada indicador, de cada una de los, no olvidemos que una variable que había sido conjunto de indicadores en sí, ¿no? Sí, porque una variable que es un conjunto de dimensiones. ¿Y qué es una dimensión? Conjunto de indicadores. Obviamente, en general, una variable es un conjunto de indicadores. Y es por ello que voy seleccionando los ítems que van a servir para la guía de encuesta, una lista de chequeo. Y como ejemplo, aquí se tiene el test de medición. Por ejemplo, para esta variable de rendimiento académico, voy a hacer un test de medición, ¿no? Por ejemplo, de ahí voy seleccionando en base a cada uno de los indicadores algunas preguntas que me sirvan para este test de medición, ¿no? Habían dirigido a estudiantes de segundo año de la Universidad del Valle. Obviamente los test necesita siempre, ¿no? Nombres y apellidos. En las encuestas no es necesario nombres y apellidos. Paralelo, asignatura, fecha de entrega, carrera, etcétera. Y se tiene un instructivo, ¿no? Y ahí vamos formulando, ¿no? Ítems o reactivos, preguntas, ¿no? 10 puntos, que la estadística defina, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de estadística? ¿Qué es una variable, ¿no? ¿Qué tipos de variables se miden? ¿Cuántos ítems aquí, por ejemplo, estoy formulando? Son 10, ¿no? 10, entonces, vale, va a decir 100 en realidad, ¿no? Vale este test 100 puntos, en realidad, porque su nivel es de esa forma como estoy proyectando en la matriz de operacionalización, ¿no? El nivel ahí está, ¿no? De 1 a 100 puntos. Entonces, de aquí es donde estoy sacando, extrayendo, ¿no? Las preguntas. Entonces, en base a esto, voy construyendo mi test. De la misma forma, para la otra variable, si voy a hacer una encuesta, voy extrayendo algunas preguntas que me van a servir para la encuesta o cuestionario, ¿no? Entonces, ahí ya se tiene un test con 10 ítems. También se tiene una encuesta. Ahora, pero una encuesta dirigida a los docentes. Hay un preámbulo, en este caso hemos mencionado, buenos días, buenas tardes, presente cuestionario, es un guía de encuesta, contiene preguntas cerradas, ¿no? Para tratamiento y recolección de datos, etcétera. Tiene un objetivo esta encuesta, ¿no? El objetivo es recolectar datos informativos respecto a las estrategias lúdicas de la estadística implementadas en segundo año de la carrera de auditoría. Hay un instructivo, ¿no? Lea y marque la opción de respuesta como bolígrafo azul o negro, en este caso es de manera presencial. Por lo general, dentro del uso de, en situaciones de la pandemia, en la gran mayoría ya hemos ido utilizando, ¿no? Lo que es los Google formularios, ¿no? A través de un Google formulario puedo crear una encuesta y se tienen ya las opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo cuántos ítems, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ítems, ¿no? Donde cada uno de ellos, por ejemplo, tienen opciones de respuestas, ¿no? Sí, no, a veces, por ejemplo, ¿no? En estas preguntas. El sí, no, a veces, entonces toma un valor numérico de esa escala, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy proponiendo que si vale 2, el no es 0 y a veces 1.
Y en otras escalas, por ejemplo, muy bueno, regular, malo, necesita apoyo, tiene un nivel de 5, escala Likert. Por ejemplo, ahí al malo necesita apoyo 0, al malo 1, regular 2, bueno 3, muy bueno 4, ¿no? O puede ser 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Porque es de nivel 5. Eso ya depende del investigador qué valores numéricos se van a tomar en cuenta en cada una de esas escalas. Ahora, ¿para qué hacemos esto, esa escala de valores numéricas? Para medir la consistencia interna del instrumento. Es decir, ya tengo ya mi encuesta, lo voy a hacer revisar con jueces de expertos si están bien formulados, ya los he corregido, ya se tiene, entonces lo implemento, aplico la prueba piloto, recolecto los datos y supongamos que ya tengo los resultados, ¿no? Ahora vamos a esta parte que es bien importante. Veremos una hoja en Excel. Voy a abrir una nueva. Aquí tengo una hoja, ahí está. Y aquí voy redactando, ¿no? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, ¿no? Pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6, pregunta 7, pregunta 8, pregunta 9, pregunta 10. Supongamos que tengo 10, ¿ya? Pero por lo general tiene que ser 15, dijimos, ¿no? Pondremos nomás. Pregunta 11, pregunta 12, pregunta número 13, la pregunta número 14 y la pregunta número 15. Entonces ahí ya tengo, estoy construyendo lo que es los ítems. Y en esta base voy a construir, justamente voy a ir tabulando los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a abrir una columna más. Insertar, ¿no? Aquí la cantidad de sujetos, ¿no? Uno, sujeto 1, 2, 3, 4, las respuestas, ¿no? Por ejemplo, del sujeto número 1. Está sujeto número 1. Siguiente, sujeto número 2. Sujeto número 3, etcétera. Mínimamente debiéramos implementar una prueba, ¿no? A por lo menos a 14. Supongamos que aquí tengo 15, ¿ya? Ahí está. En el sujeto número 1 estoy tabulando sus respuestas en sí, ¿no? Las respuestas. Entonces, ¿qué respuesta he obtenido? Poco más. Ahí está. Ahí arriba insertamos, dijimos, los ítems. Aquí debajo, que son a los sujetos que he implementado. En una prueba piloto, ¿no? Una prueba piloto. No estoy aplicando esto a la muestra, ¿no? Después va a ser a la muestra. ¿Una prueba piloto para qué? Para medir si mi instrumento, ¿no? Con 15 ítems es altamente confiable o no. Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que era el primer ítem era la escala dicotómica. Sí, no. Sí, 1, por ejemplo, ¿no? Aquí no, 0. Sí, no. Sí, etcétera, ¿no? Entonces voy tabulando todas las respuestas de cada uno de los sujetos que se ha encuestado, ¿no? En el segundo, de la misma forma, supongamos que aquí ha respondido no, sí, no, sí, etcétera, ¿no? Estoy llenando de manera aleatoria para no perder tiempo. Y obviamente puede ser que en algunos de los ítems no sea solamente de escalas dicotómicas, ¿no? Puede ser como por ejemplo escala Likert, como hemos mencionado, que tiene nivel de 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Alguno puede responder muy bueno, 5, ¿no? Bueno, 4, ¿no? Regular 3, malo 2, necesita apoyo 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, en alguna de esas sí puede ser, ¿no? Supongamos que el ítem número 7 tiene estos niveles, ¿no? 1, 2, 3, 0, 1, 2, y así sucesivamente, ¿no? Voy tomando en cuenta esos valores de escalas, ¿no? Bueno, voy a ir copiando para no ir tardando más. Supongamos que ya los tengo ya todo tabulado. Estoy generando. Ahora lo que voy a hacer es medir el alfa de Cronbach. Entonces, el alfa de Cronbach mide la consistencia interna del instrumento. Si ese instrumento es altamente confiable o no. Sí, aquí por ejemplo uno
pongamos aquí 2, 3, 4. 1, respuesta aquí, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, listo. Sí, aquí ya tengo, miren, tabulado. Supongamos que ya he llenado en base a todas las, a 15 encuestas de 15 sujetos se han implementado, entonces ya tengo las respuestas, ¿no? Aquí tabuladas. Entonces, de esa base de datos debo de calcular, debo de determinar el coeficiente alfa de Cronbach. En la plataforma he subido, si ustedes han podido observar, lo que es la parte de la fiabilidad, ¿no? Hay dos bases, hay varias opciones en realidad, ¿no? De calcular el alfa de Cronbach. Una de ellas, obviamente, utilizando el Excel. En otro, por ejemplo, utilizando justamente lo que es el software. Hay unos software y unos paquetes que están en la plataforma, si es que los han podido observar. Y que sirve justamente para la medición misma, ¿no? Del alfa de Cronbach, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el software. Esta es una de ellas, por ejemplo, elaborado por mi persona. Aquí, miren, se tienen los valores numéricos de determinadas respuestas de la primera persona encuestada, de la segunda y así sucesivamente. Voy llenando cada una de las celdas, ¿no? Y va automatizando, en este caso, el cálculo de alfa. El alfa de Cronbach es mide un nivel de confianza. Mientras más cercano uno sea a esto, mucho mejor. ¿Qué significa? Que ese número, este valor, este índice indica que el instrumento es altamente confiable, que está es que tiene un valor positivo, está estrechamente relacionada a los ítems, que sus variabilidades en cada una de ellas no es muy dispersa, ¿no? Es decir, son muy concentradas o casi llegando a ser homogéneas, por eso tiene un alfa positivo, por ejemplo en este caso 0.73. Es como se interpreta que el instrumento es aceptable en sí, ¿no? Ahora veamos, por ejemplo, yo he tenido aquí una base de datos que lo he generado de 15 ítems, ya los tengo tabulados, supongamos, hago un control C y voy a pegarlo obviamente, ¿no? Aquí en realidad, ¿no? Son 15 de 15, ¿no? Ahí más o menos. Y ahí está, ya los he pegado. Esos son los resultados que he copiado. Y ahí, por ejemplo, ¿qué dice? Por ejemplo, dice el alfa de Cronbach 0.99, dice, elevada confiabilidad. Es decir, muy, este instrumento determinado en relación a sus ítems, ¿no? Es altamente confiable el instrumento. Entonces puede ser implementado, aplicado ya a la muestra, ¿no? Es decir, que se tiene un 95% de confiabilidad, en este caso 0.99 en sí, y que cada uno de estos ítems, sus variabilidades no son muy dispersas, ¿no? Porque el alfa de Cronbach, ¿qué significa esta fórmula? K es el número de ítems o reactivos, es decir, 15 en realidad, ¿no? Son 15 ítems. 1 menos esta fracción. ¿Qué es esta fracción? La parte del numerador es la sumatoria de las varianzas de cada ítem, ¿no? Ese sub i al cuadrado significa varianza iésima de la, en este caso, de la columna o del ítem de la pregunta. Y ese sub t se denota como la varianza total de las filas, ¿no? La varianza total de las filas. Esa fracción, este cociente, es justamente 1 menos este cociente multiplicado por k sobre k menos 1, ¿no? Aquí, por ejemplo, k vale el valor de 15, entonces va a ser 15 menos 1, 14, ¿no? 15 sobre 14 multiplicado por esto, ¿no? Entonces aquí automáticamente ya los cálculos. Lo único que he hecho es copiar, como he podido evidenciar, los resultados, ¿no? Esos resultados. Ahora, otra forma también es utilizando, hay otra aplicación, no sé si lo han podido observar, hay otra que está en la plataforma. Otro software, otro paquete estadístico en este caso. ¿Sí? Un momentito, por. Entonces aquí se tiene, ¿no? Este es el alfa de Cronbach, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si alguno de esos voy variando? Por ejemplo, puede ser 5, supongamos. Miren, va a ir modificándose, ¿no? Según a la relación que se tenga, ¿no? Y esto puede ir reduciendo. Miren, 0.98, ¿no? Tal vez esto puede ser 6 o 7, etcétera, ¿no? Ahí voy, miren, voy bajando, ¿no? Los niveles,
Mientras se tiene más valores, es decir, más ítems, más escalas, y algunos pueden ser de selección múltiple, ahí es donde mayormente va a ir cambiando, va a ir reduciendo, va a ir bajando, ¿no? Se sugiere por lo general que en sus instrumentos no utilicen más de tres niveles, ¿no? Más, en este caso, más escalas, ¿no? Por ahí alguno quiere utilizar una escala, por ejemplo, dicotómica, tricotómica y una escala Schleicher, ¿no? Por lo menos, para hacer justamente algunas coincidencias, ¿no? Cuando se tienen más escalas, más opciones, es ahí donde también se pierde el nivel de fiabilidad del instrumento. Es decir, te va a salirte 0.40, 0.025, 0.15, 0.35, porque esos coeficientes alfa son muy bajos en realidad, ¿no? Eso que significa que en cada uno de los ítems su variabilidad, es decir, las varianzas, son muy dispersas en sí, ¿no? Es decir, son muy alejadas en cada una de las columnas correspondientes. Ahí es donde se tiene la dificultad misma del alfa, ¿no? Es decir, vas a tener un nivel alfa muy bajo. En ese caso, ¿qué se hace? Por ejemplo, si se tiene un nivel muy bajo, se tiene que reformular en cada uno de los ítems. Claramente sus varianzas son las que van a ir mostrando, ¿no? Las varianzas correspondientes. Aquí, por ejemplo, no se nota porque lo he pintado de color negrito. Y ahí está, ¿no? Si los voy despintando, las varianzas. Aquí, por ejemplo, la variabilidad aquí es de esta columna de respuestas: 1.16, 1.17, 1.32, ¿no? Aquí se tiene 2.12 porque es muy alta esta varianza, ¿no? El ítem número 4. 1.18, 1.04, 1.17, 1.44, 1.44, 1.26, 1.05, 1.32. Esto también salta en el ítem número 13, ¿no? Porque obviamente he cambiado, miren, 5.55 los he modificado, ¿no? 2.67, por ejemplo, es su varianza. 2.33 también, este es muy alto, también lo he modificado. 2.8 con 2.8 también, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, ¿qué menciona estas varianzas? Por ejemplo, en el ítem 4, como el ítem número 13, 14, 15 son mayores a 2, ¿no? De varianza, ¿no? Entonces eso quiere decir que es muy alta su variabilidad. ¿Por qué? Porque tengo más escalas, ¿no? Y por esas situaciones también estos, por lo menos son 4 de los 15, en este caso son 11 los que sí están con bajas variabilidades, y hay 4 ítems que sí tienen un mayor alta variabilidad, ¿no? Su varianza en sí. Pero no hace mucho efecto, ¿no? En este caso 0.95 aún sigue siendo aceptable. Es decir, su confianza o confiabilidad es buena en sí. Pero ¿qué pasaría si tienes, por ejemplo, más ítems? Supongamos que 11 de los 15 tienen altas variabilidades. Entonces, este nivel va a ir bajando, ¿no? 0.44, 0.30, o hasta puede ser negativo, ¿no? En ese caso, ¿qué se realiza? Indica que si tienes alfas muy bajos a 0.5, o 0.50, entonces se tiene que hacer una modificación previa, ¿no? Es decir, en cada uno de los sitios, reajustar en sí, ¿no? Utilizar otra escala o los valores numéricos, hay que hacer los reajustes correspondientes para esa situación. Entonces, esa es la parte muy importante, lo que te muestra el alfa de Cronbach. Otra forma también de calcular el alfa de Cronbach es utilizando el SPS. Y en el SPS, por ejemplo, ya se tiene dentro de del análisis mismo, la parte de escalas, ¿no? Análisis de fiabilidad, es ahí donde se determina, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, voy a ir generando, hay varias formas en realidad, ¿no? Importar datos, puedo hacer de esa misma forma. Por ejemplo, aquí, en este ejemplito, ¿no? Aquí ya tengo los datos, ¿no? Pero obviamente los he modificado. Este mismo que 0.95 lo voy a copiar porque aquí he cambiado, ¿no? Hago un control C y aquí hago un control D. Sí, ahí está. Entonces, esta misma base de datos voy a copiar. Hay dos formas, ¿no? Uno, generando manualmente, y obviamente vas a tardar, ¿no? Porque tienes que aquí nombrar pregunta número 1, pregunta número 2, ¿no es cierto? Pregunta número 3. Pregunta número 4, 5, 6. Como están observando, estoy typeando, ¿no? Entonces, ahí un poco voy tardando, ¿no? La otra forma es importar de manera más directa, como ya tengo elaborado, ¿no? Es más directo. Pero veamos, por este procedimiento, ¿no? Ahí ya tengo ya
preguntas. Dice decimales con dos decimales. Yo lo voy a bajar a uno, ¿no? A cero en realidad, ¿no? Con cero decimales. Con cero decimales. Entonces voy reduciendo a cero decimales. No quiero con dos ni con uno. Directamente números enteros son los que estoy utilizando. Y voy reduciendo. Porque qué pasaría si este fuese así con 2, por ejemplo en el ítem 15, van a observar lo que ocurre. En la vista de datos ya se me ha generado, como pueden observar, ¿no?, las columnas. Y lo que sí me falta es estos resultados, ¿no?, la base de datos. Hago un control C, voy copiando. ¿Y cuántos son? Son 15 en realidad, ¿no? Entonces voy copiando los 15 ítems hasta el nivel 15. Hago un control V. Como pueden observar en la pregunta, en el ítem 15, miren, está con dos decimales, ¿no? 0,2,00, etcétera, ¿no? X0, 0,0. Entonces, por eso hacemos ese reajuste, ¿no? Con cero decimales. Volvemos a la vista de datos, ya no tienen decimales. Bien, entonces quiero ver mi análisis, ¿no? Voy a analizar escala, análisis de fiabilidad, todos los ítems, voy a seleccionar. Voy copiando, ahí está, seleccionamos. Y obviamente aquí ya está el alfa, ¿no? Automáticamente, y aceptar. Esperamos mi cuadro de resultados en la ventana, ahí se tienen todas las variables, procedimiento, son 15 en total, ¿no? Y las estadísticas, ¿qué mide aquí? Alfa de cromas, menciona, es 0,950, dicen. Es decir, aquí en el SPS se sobreentiende que por delante está el 0, ¿no? 0,950, ¿no? Es decir, 0,95, ¿no?, de los 15 ítems, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que se tiene una alta confiabilidad, el instrumento es aceptable, los ítems están estrechamente relacionados entre sí, su nivel de variabilidad no es muy dispersa, ¿sí? Tienden a ser homogéneos, no son heterogéneos, ¿no? Por eso no es dispersa, por lo tanto ese instrumento es fiable, ¿no? Es decir, puede ser aplicable ya a la muestra en sí. Esa es la forma de calcular, ¿no? Ahora la otra parte es manualmente, elaborando manualmente, por ejemplo en el Excel, ¿no? En el Excel lo que voy a calcular son varianzas, una fila de varianzas. Voy a funciones y aquí tengo, ¿no?, varianza poblacional, un clic en aceptar. Selecciono la varianza de donde quiero calcular, de esta columna, de la primera pregunta, de esos valores numéricos quiero calcular la varianza. Aquí está 1,15, ya me está calculando. Puedo reducir si deseo a dos decimales, aquí está 0,16, ¿no? En esta otra, por ejemplo, miren, aquí está 1,16, es la misma en sí, y así sucesivamente las demás varianzas de cada una de las columnas, ¿no? Lo voy a pintar de otro color, de color amarillo. Ahí está. Entonces estoy calculando, miren, ahí, varianzas de cada una de las columnas, de cada uno de los ítems, ¿no? Aquí voy a colocar un total, y ese va a ser justamente la sumatoria de todos estos valores de cada fila. Ahí está, ahí por ejemplo suma igual a 20, y así sucesivamente con el clic izquierdo sin soltar la cruz negrita, va a calcular automáticamente las otras sumas de otras filas, ¿no? Y aquí voy a calcular una varianza, ¿no?, y esta es la varianza de esta columna de las sumas, en este caso total, lo voy a pintar de color verde. Y esta es la varianza total, en este caso, ¿no?, la varianza total, ahí de celeste, se refiere en la fórmula, esa varianza total, ¿no?, ese sub T, ¿no?, varianza total de las filas, ¿no? De las filas he sumado, y esos valores estoy calculando su varianza. 206,89, dice, ¿no? Aquí está, claramente, ¿no? Este es el S sub T cuadrado, es este valor numérico del denominador.
La sumatoria de todas las varianzas, dice, ¿no? Yo tengo todas las varianzas, aquí está. ¿Pero qué me falta? La sumatoria, ¿no? Pues voy a colocar sum varianza yésima. Entonces aquí voy a hacer la suma. Abro paréntesis y voy a ir sumando todas estas varianzas de los ítems, no el total, solamente los ítems. Y tengo, por ejemplo, una suma de cuánto, dice, en un recuadrito, voy a aumentar un poco más grande. Ahí. Entonces tiene 23,46, ¿no? Suma de varianzas. Aquí está, ¿no? La sumatoria de varianzas, 23,46, como pueden observar. Luego ya es divisiones, ¿no? Por ejemplo, K sobre K menos 1 es 1,07. ¿De dónde sale eso? El valor de K, ¿cuánto es? ¿Cuántos ítems se tiene? ¿Cuántas preguntas? ¿No? Ese es el valor de K, ¿no? K es el número de ítems o reactivos. Son 15. ¿Qué sería K menos 1? K menos 1 en este caso va a ser 15 menos 1, ¿no? Eso es 14. Luego vendría la fracción K sobre K menos 1. Eso es 15 dividido entre 14. Ahí está. Entonces esa fracción ya lo tengo, ¿no? 1,07. Ahí está. 0,71, dice, ¿no? Puedo reducir a dos décimas. Ahí está, 1,07. ¿Ya? Tengo, ¿qué más? Dijimos la varianza, ¿no? Aquí está la varianza total, ¿no? Ahí está, es la varianza total. Voy a dividir, esta fracción no lo voy a revisar, la sumatoria sobre la varianza total, ¿no? Aquí voy a colocar sum, var div dividido entre var total. Igual, aquí en esta celda. Esta es la sumatoria de varianzas y voy a dividir entre la varianza total que se encuentra en esa celda. Hago un enter y ahí está. Y luego a esta fracción 1 menos esa fracción mencioné, ¿no? Entonces voy a anotar aquí 1 menos, voy a colocar frac, ¿ya? De esa fracción determinada. Entonces aquí anotamos 1 menos ese dato. Este dato es justamente la fracción de ese cociente, ¿no? 0,88, por ejemplo, ahí menciona, ¿no? Indica 0,887, etcétera. Reduzco 0,89, en realidad es esta fracción, ¿no? 1 menos esta fracción. Esto, todo esto que está en corchetes es 0,89 multiplicado por esta fracción, ¿no? Entonces ahí ya tengo el alfa. Alfa es igual al producto, ¿no? De K sobre K menos 1, que es 1,07, por 1 menos esa fracción, ¿no? Ahí está, 0,94, etcétera, ¿no? Y eso puedo ir redondeando y ahí se tiene justamente, ¿no? El alfa de Cronbach, así con el cálculo del Excel, 0,95. El mismo procedimiento, ¿no? Es otro procedimiento este la que se realiza de manera manual. Bueno, y ahí se tiene, ¿no? ¿Qué es el alfa de Cronbach? Ahí va mencionando, ¿no? ¿Cuál es el rango, la medida? ¿Qué es lo que se mide? Obviamente en una prueba piloto, aproximadamente en una prueba de 15, de 14 a 30 personas para la prueba. Por ejemplo, aquí yo he hecho, en este ejemplito, supongamos que he hecho una prueba piloto a 15 sujetos, ¿no? De una determinada población. En este caso hemos mencionado estudiantes de auditoría. Aquí, por ejemplo, se tiene el esquema, los sujetos, ¿no? Cantidad de ítems o reactivos y los puntajes, ¿no? Se tienen, por ejemplo, coeficientes de correlación. Miren, por ejemplo, en el rango de 0,1 a 0,09, preciable es muy baja, de 0,1 a 0,29, moderada de 0,30 a 0,49, sustancial de 0,50 a 0,69, y en el rango de, es muy fuerte, menciona la fiabilidad, la confiabilidad, de 0,70 a 1, ¿no? Según tomado de Sierra Bravo, ¿no? Otros rangos de otros autores, por ejemplo, Ruiz, Bolívar y Martins, Palella,
Encima, por ejemplo, de 0 a 0,1 a 0,2, muy baja, baja, 0,21 a 0,4, moderada de 0,41 a 0,60, alta, se dice coeficiente alto, de 0,61 a 0,80 en ese rango, de 0,81 a 0 a 1 en sí, es muy alta, ¿no? Para nuestro caso, podemos ver que el alfa de Cromach es 0,95, ¿no? Entonces se encontraría, por ejemplo, en este rango, ¿no? Es un coeficiente muy alto, ¿no? En este otro rango, muy fuerte se podría decir, ¿no? Entonces hay varios autores mencionan distintos niveles o rangos para el alfa de Cromach, ¿no? Y ahí se tienen las fórmulas. La primera y tanto la segunda son equivalentes, lo único que diferencia es justamente a las notaciones. Aquí se lo denota sigma, donde sigma es la desviación estándar, pero elevada al cuadrado, y se denota como la varianza, ¿no? La varianza. Bueno, N o K hemos mencionado, ¿no? N es el número de ítems en este caso, ¿no? Y ahí ya se tiene, ¿no? Interpretaciones del alfa de Cronbach, analíticamente cómo se va construyendo, se va calculando, ¿no? Y se mencionan los pasos, por ejemplo, ¿no? Una vez construido el instrumento, medimos, recolectamos datos, hacemos esa prueba piloto, tomo valores de escalas, ¿no? Y en cada uno de los ítems ahí voy anotando, ¿no? Los valores numéricos para la prueba piloto en un grupo pequeño, ¿no? En un rango de 14 a 30 personas. ¿Para qué? Para medir la fiabilidad del instrumento, ya sea de guía de encuesta o cuestionario, ¿no? Con escalas. Aquí no estamos hablando, ojo, de preguntas abiertas. Son netamente preguntas cerradas, ¿no? Es la parte muy importante. Esto lo estamos viendo desde un ámbito más netamente cuantitativo. Ahí tenemos el alfa de Cronbach con el SPS, de la misma forma que hemos realizado, ¿no? La parte de análisis, ¿no? Ahí se tiene justamente el análisis de fiabilidad, ¿no? Los mismos procedimientos que los he denotado, ¿no? Y ahí se denota, por ejemplo, en ese 0,722, por ejemplo, de 10 ítems, ¿no? Este es con el paquete estadístico que hace instantes les acabo de mostrar, que lo he elaborado. Tienen la misma utilidad y también da el mismo 0,72. En el SPBS es otro paquete estadístico también que mide el alfa de Cronbach. Entonces ahí se copian los datos, resultados, ¿no? De los 15, y van a ver que se va a obtener el mismo resultado, ¿no? Que ya tienes tabulado en Excel. 0,72, por ejemplo, aquí menciona. Listo, ¿no? O con el SPS utilizando. Bueno, ahí termina esta unidad. Espero que les sirva mucho, porque son métodos de fiabilidad y validez de instrumento, que es muy importante para la investigación, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan realizando su tesis, esos instrumentos tienen que ser confiabilizados, ¿no? Aquellos que van a construir, como por ejemplo test. Ese cuestionarios, guías de encuesta, ¿no? Pero con escalas cerradas en este caso, ¿no? Cerradas, ¿no? Netamente. No son con preguntas abiertas. Eso ya es para la batería de preguntas para una entrevista. No necesariamente. Esas no se miden, ¿no? Porque no se denotan valores numéricos. Es la parte muy importante. ¿Y en qué más podemos mencionar? De la misma forma, en la plataforma está tanto el foro como la tarea, ¿no? El foro número 3, que corresponde a una pregunta sencilla, no nada complicada. ¿Cómo se evalúa la consistencia interna de un instrumento? Entonces, ¿cómo? Ahí tienen, por ejemplo, un libro, Validar, ¿cómo validar un instrumento? Dice el doctor José Supo. Véase en el paso número 7, ¿no? De las páginas, en la página 31 a la 35. Ahí, ¿cómo se evalúa una consistencia interna? Entonces hay que responder a esta pregunta, ¿no? En el foro. Aquí está el libro, ¿no? Cómo validar un instrumento. Lo descargan y van justamente a esas páginas que menciona, ¿no? De la 31 a la 35. Ahí está la respuesta. La tarea número 3, ¿en qué consiste? Y aquí está para la tarea número 3 que tienen que descargarlo. Por ejemplo, aquí dice elaborar un mapa mental respecto al contenido. Es decir, un mapa mental de esta unidad, ¿no? De lo que hemos visto, ¿no? De lo más principal, ¿no? Un mapa mental es un esquema, es como una neurona, ¿no es cierto? Un cerebral que se tiene varias ramitas en sí, ¿no? Y calcular el alfa de Cronbach en la base de datos del Excel adjunto, ¿no?
El alfa de cromas pueden utilizarlo, por ejemplo, como el que yo hice, si desean con el Excel, así como en este caso, o bien con los softwares que también están, ¿no? Solamente es copiar esa base de datos que se tiene en Excel, ¿no? Que está ahí, ¿no? Para la tarea 3, ustedes descargan, aquí hay una base de datos con respuestas, entonces las van copiando y calculan, ¿no? Pueden utilizar, aquí se tiene también, por ejemplo, los paquetes, ¿no? Este es el SPBS, pueden utilizar con esta. Este es el paquete que yo les acabo de mostrar. O bien pueden utilizar también el SPS, ¿no? O sea, hay varias formas que pueden calcular, ¿no? Yo les sugiero, utilicen uno de estos paquetes, listo, más rápido en realidad. En eso consiste la tarea número 3. Para la siguiente semana ya, en esta semana ya se tiene justamente la unidad número 4 y con eso finalizamos. Corresponde justamente a lo que es la parte de la unidad número 4, la parte de la hipótesis de investigación, ¿no? La estadística, en este caso, validación de la hipótesis y la operacionalización misma, ¿no? Entonces aquí vemos justamente tipos de hipótesis, ¿no? Y su operacionalización de variables, ¿no? De la misma forma, para esta semana, denle una lectura. ¿No? Hay definiciones de hipótesis, tipos de hipótesis de investigación, nula alternativa, hipótesis estadísticas de prueba, pruebas de nivel, muestras grandes Z, TDStudent, cómo se hace una operacionalización de variables, que es una definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores, niveles de medición, ¿no? Los que acabo de mostrar hace instante, pero aquí se va un poquito más profundizando, ¿no? Y el objetivo de esta unidad es contrastar la validación de la hipótesis de investigación mediante métodos parametrizados de distribuciones normales Z. ¿Cuándo se utiliza una distribución normal Z? En este caso, cuando se tienen muestras mayores a 30 sujetos. Es decir, si tengo muestras o submuestras 40, 50, 70, 80, supongamos, voy a utilizar justamente distribuciones parametrizadas Z estándar. Y las TDStudent son justamente para aquellas muestras pequeñas, ¿no? Menores a 30. Si tengo subgrupos de 20, uno de 15, si tengo dos de 10 o uno de 15 y uno de 25, ¿no? Menores a 30, ¿no? En ese caso se utiliza la T de estudio. Entonces esa parte muy importante. Ahí se tiene una parte de historia, una breve historia de la hipótesis, ¿no? Cómo se ha ido formulando, ¿no? Y van mencionando algunas definiciones de hipótesis según autores, según Bunge, Kerlinger, ¿no? En estudios, por ejemplo, de alcance de estudio exploratorio, no se formulan hipótesis descriptivos, se formulan hipótesis descriptivas que se pronostican a un hecho, un dato futuro, hipótesis correlacionales, hipótesis explicativas causales, ¿no? Entonces ahí se tienen los constructos, ¿no? De dónde surgen las hipótesis de investigación, ahí se tiene, por ejemplo, condiciones muy importantes para una hipótesis. No debe de existir contradicciones, deben ser suficientes, claras, sin ambigüedades, ¿no? Bueno, esta parte de esta unidad se los voy a subir esta semana. El día de mañana lo voy a grabar. Voy a subir un video en relación a esta, profundizando un poco más esta unidad. Y aquí se tiene el material de apoyo, ejemplo de materia de operacionalización de variables. Es el ejemplo que les he mostrado hace instantes. Es la misma en sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, cómo construir un instrumento, es la que hemos mencionado. Tema, formulación, objetivo general, hipótesis. ¿No? Población y muestra, ¿no? Y ahí está esa matriz de operacionalización, la que hemos visto hace instantes, ¿no? Se tiene ejemplos de instrumentos, aquí ya los he denotado justamente, ¿no? Un test de medición, ¿no? Puede ser también una encuesta, ¿no? Con escalas, dijimos, las que pueden ir utilizando. Bueno, hay varios formatos también, eso ya depende mucho de los autores y como investigadores cuáles de estos pueden ir utilizando. Se tiene una tabla TDStudent, ¿cómo se utiliza? Una tabla normal Z estándar, ¿no? Estas son las tablitas que nos sirven. Y aquí está el videíto, cómo se hace el uso de las tablas TDStudent y Z. Estas que ven pruebas T1, T2, T3, etcétera, son pruebas TDStudent. Y las que son Z1, Z2, Z3, Z4 son pruebas de una distribución normal Z estandarizada, ¿no? Para esta semana el foro corresponde a una pregunta concreta y clara, no es necesario hacer mucha investigación, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de hipótesis de investigación? Mencione, dice, ¿no? La respuesta a esta solamente tienes que leer, obviamente, ¿no? El contenido, ¿no? En el
contenido de la materia, perdón, de la unidad 4, ahí se encuentra, ¿no? Esta es la presentación, estas son diapositivas en realidad, ¿no? Las que voy a hacer la grabación el día de mañana y les voy a ir pasando la grabación de esta, ¿no? Cómo realizar, es una presentación en sí. Esa grabación es la que voy a subir el día de mañana. Como también el uso de estos, ¿no? De cómo se utilizan estos paquetes, ¿no? Estas planillas parametrizadas para las pruebas TED Student y Z normal estándar. Y la tarea número 4, y ahí dice, hay un documento para la tarea número 4. La tarea corresponde a unos ejercicios en realidad, ¿no? Debes realizar una prueba de hipótesis en el siguiente. Son 4 ejercicios en sí, ¿no? Si alguien lo ha descargado. Son 4 ejercicios, ahí está, tarea número 4 menciona. Realizar mediante el software Excel de material de apoyo, menciona, ¿no? Para el problema 1, prueba T de poblaciones independientes. Problema 2, T, ¿no? Una prueba T de estudiante para observaciones por pares, menciona, ¿no? Ahí están los datos numéricos. Problema 3, prueba Z para muestras independientes. Y la 4, prueba Z de diferencia de pares. Entonces, según eso, esos 4 ejercicios hay que solamente llenar los datos en los paquetes estadísticos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber cuál de estas voy a utilizar, ¿no? Claramente en cada una de ellas ya menciona, ¿no? Qué tipo de pruebas se van a utilizar. Si son muestras independientes, si son para diferencia de pares, etc., ¿no? Entonces ahí menciona cada una de estas pruebas. Claramente menciona en los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, esta dice prueba T de Student para poblaciones independientes. Ese es el paquete que tengo que utilizar. Problema 2, prueba T para observaciones por pares. Ese es el paquete que se debe llenar. Estos datos. Ahí, por ejemplo, dice pre-test y post-test. Aquí hay valores numéricos. A diferencia de esta, por ejemplo, tendrías que trabajar con, ¿no?, con estas medidas: el promedio y su desviación típica estándar, ¿no? En las que están remarcadas de color naranjado. Para el post-test, ¿no? Y en el problema 3 ya, obviamente estas dos primeras son las T de Student y las otras dos son de la prueba Z estándar, ¿no? Para muestras independientes. Aquí, por ejemplo, se tiene cantidad, 16 puntos de desviación estándar, ¿no es cierto? Son 105 participantes, 69 puntos sobre 100 calificaciones con una desviación de 18, etcétera, ¿no? Entonces ahí estos valores numéricos se deben de cargar, ¿no? En ese paquete, en esa planilla ya parametrizada, ¿no? Esta es una prueba Z de diferencia de pares y aquí hay un conjunto de datos que hay que llenarlos y esta también hay que typearlos, ¿no? Y ver si evidentemente qué se puede decir de la prueba, ¿no? Si es un nivel de significación, por ejemplo, aquí menciona de 0,02, es decir, 2%. Entonces, esos elementos son los que voy a mostrar. Aquí ponen el nivel de significación de 0,10 o 0,1 en realidad, ¿no? En este otro ejemplo el nivel de significación es de 0,05, 5%. Aquí el nivel de significancia es de 0,01, por ejemplo. Entonces, esos datos son los que hay que insertar, ¿no?, en esas planillas parametrizadas que lo voy a también subir el video el día de mañana. Y hasta ahí ya tendríamos ya finalizado el módulo. Hay una evaluación, ¿no?, una evaluación. Y si lo han visto en la plataforma, la evaluación va a estar habilitada horas de 10, de 7 a 10 de la noche, el domingo 17 de julio de la presente gestión. ¿Sí? Y justamente cae, ¿no? Se tiene esta semana el 17, ¿no? Mañana, por ejemplo, mañana pasado es 10, ¿no? Al subsiguiente en este caso. ¿Qué contiene la evaluación del módulo 12? Todo en relación a las tareas en sí, ¿no? Todo va a estar relacionado. En realidad van a ser 4 preguntas. Cada pregunta equivale a 10 puntos, ¿no? 10, 10, 10, 10, ¿no? Que son evaluaciones por cada una de las unidades, ¿no? Cada una de las unidades. Y eso suma 40 puntos, ¿no? Son 40 puntos en sí. Tanto foros son 5 puntos, tareas son de 10 puntos, ¿no? Tal como lo he mencionado en una primera instancia dentro del plan de trabajo, ¿no? Si alguien lo ha descargado, lo ha visto, lo ha dado una lecturita, el sistema de evaluación o los criterios de evaluación
aquí se encuentra, ¿no? Tareas 10%, foro 5, evaluación final vale 40 puntos. Y la evaluación obviamente va a ser netamente para el cálculo mismo, ¿no? Es decir, van a ser práctico, en realidad práctico, ¿no? Práctico netamente. No va a haber preguntas cerradas, de selección múltiple, ¿no? Netamente práctico, ¿sí? Todo relacionado a las unidades. Bien, en eso quedamos. Muy buenas noches a todos y a aquellos que recientemente acaban de ingresar. No se olviden anotar su nombre completo en el chat de mensaje de llamada, ¿sí? No se olviden, por favor, los que acaban de ingresar, su nombre completo. Bueno, ahí finalizo entonces la grabación del video. No sé si alguien tiene alguna consulta ya para concluir. Ahí quedamos. Muy buenas noches entonces y que tengan un buen fin de semana.